Muy buenas a todos, bienvenidos a lo que sería la jornada número... Rame, ¿en cuál estamos? Que ahora mismo me Siete. pierdo. Llevamos muchísimas. Siete, quedan tres, ¿Siete? esta y otras dos, ¿no? ¿Solo tres? ¿Cómo es posible, Rame? Ha pasado esto volando, pero de todas formas espero que la jornada de hoy se pueda disfrutar también porque lo hablábamos en este ratito, ¿no? De preparar el stream y demás. Es el tiempo de ver quién remata. Estamos hablando de los tres últimos partidos. Estamos en la antepenúltima jornada en la que Crim Esports LATAM está prácticamente salvo debacle clasificado. Y luego tenemos los puntitos interesantes de la jornada, Rame. Tenemos bastante, bastante juguillo porque Arctic Gaming se enfrenta a Crim Esports EU. No, perdón, Arctic Gaming. Sí, a Crim Esports, ¿no? Y luego es Ace One el que se enfrenta a Existence. Con lo cual, ahí ya va a haber bastantes, bastantes tortas. De todas formas, a la gente que nos está viendo de casa, que sepan que pueden apoyar el stream yendo a las redes sociales, diciendo que estamos ya en directo, Rame. Y que vamos a estar durante al menos 2 horitas y media aproximadamente, ¿no? En el día de hoy. Sí, media hora por partido suele haber de media. Sabéis que hay algunos partidos que duran más, otros menos. Hemos visto 3-2s, 3-0, que los 3-2s pues, duran un poquito más, los 3-0 duran menos. Normalmente el que hace que nuestro horario no se vaya de madre suele ser Crim Esports LATAM, que es el que suele meter los 3-0s. Hoy vemos en la clasificación como llevan un más 16 en el Correcto. average, Diego, de mapas, lo cual es una auténtica barbaridad. O sea, llevan 16 mapas más ganados que perdidos, lo cual me parece una auténtica. Creo que llevan 3 perdidos en toda la competición, lo cual me parece una locura teniendo en cuenta que se juegan 5, ¿no? Por jornada. Bueno, en el caso de ellos siempre son 3 o 4. O 4, No sí, se eso juegan más, es. 3 o 4. Como tú comentas, el primer partido que va a ser un Ace One contra Existen, Correcto. cuarto y quinto en la clasificación, cuádruple empate con 12 puntos entre Arctic Gaming y Crim Esports EU, Ace One y Existen. Y recordar que la fase final de esta competición se juega a top 4. Digo, los 4 mejores son los únicos que disputan esa fase final, semifinales y final, para obtener el premio. Y claro, Crim Esports LATAM, salvo catástrofe general, de hecho, matemáticamente habría que echar cuentas si aun perdiendo las 3 jornadas están dentro porque sus rivales de detrás se enfrentan entre ellos. Y en los otros 4 que se tienen que jugar 3 plazas ahora mismo, siempre. Con un ojo puesto en Arena Quesito, que está con 9, y aunque sea un partido, si gana los 3 que quedan, probablemente tenga muchas opciones de estar dentro. Sí, además que Arena Quesito se enfrenta a Culas Spain, con lo cual Culas Spain podría llegar a ser el que le acerte el último golpe a Arena Quesito para evitar sus aspiraciones a Pues. los playoffs, con lo cual, interesante. En el último partido podéis ver también que Boss Gaming se enfrenta a Respect Esports, es un partido en el cual ambos equipos están buscando un poquito la honra. Rame, seamos sinceros, lo tienen muy muy complicado para cualquier otra opción. Salvo debacle total, ni Boss Gaming ganando los 3 partidos finales, yo creo que podrían pasar. De todas formas, os vamos a dar un detallito de esta jornada en concreto porque ha habido un pequeño cambio en el reglamento. Tras los ajustes que se le hicieron a León a día de hoy, se va a poder jugar en la competición, se va a poder jugar en la Spike League, en Brawl Stars, en los 5 mapas posibles. A nuestro amigo León, ya sabéis, el niño del pijama, que te aparece como si fuera un fucking ninja y te explota la cabeza en un segundo. Pero bueno, a disfrutarlo, Rame, que esto va a ser nuevo para nosotros, ¿no? Castear porque yo creo que en algún mapilla seguro que nos aparece, quizás sobre todo en algún modito como puede ser atrapagemas y demás, buscando el control de medio. Pero bueno, tendremos que esperar, ambos los equipos decidirán. Vamos, si te parece bien, a entrar ya directamente en este primer partido. Rame, vamos con el partido entre los chilenos de Ace One frente a los Aliens, frente a Existence. Para ti, ¿quién sería favorito en este partido? Complicado, ¿no? Porque mucha igualdad hemos visto, los dos con 12 puntos. En la última jornada sí que es verdad que vimos a Existen sufrir contra Arctic. Acuérdate que ganaban el primer mapa y luego le encajaba a Arctic 3 seguidos. Parecía que como que los jugadores de Existen jugaban con un poco de lag o daba esa impresión. Creo que estaban jugando desde Alemania, si no me equivoco, venían de jugar otro torneo. Y Arctic se puso con 12 puntos y les adelantó. Recordamos que Existen iba segundo en solitario la semana pasada. No Correcto. estaba empatando puntos con nadie y perdió. Y todos los rivales perseguidores ganaron y por eso está ahora quinto. Y Ace One pues viene con racha positiva, ¿no? Vino de ganar 3-2 Arena Quesito, jugar el último partido de la última jornada en ese mapa en el que cada uno ganaba un mapa y se decía todo en el último. Y en el que, como tú has comentado, el que ganara se ponía con 12, el que perdía se quedaba con 9. Estaban empatados a 9 ahí los dos. Y era el que un poco se desenganchaba. En este caso fue Arena Quesito. Así que quizás por la racha positiva que traen, yo apostaría por él igual. Veremos, yo no,
Es que quizás es lo, yo lo decía además en la noticia que escribí en la previa. Es que los aliens son muy carismáticos. Yo no puedo evitar pensar en Existence por todo lo que engloban aquí en España. Y para mí, Existence también, por haber ido en solitario bastante tiempo, para mí son los favoritos. De todas formas, los chilenos plantarán batalla, veremos quién se lo lleva de los dos. Sin embargo, hay que tener muy presente esta clasificación. Recordamos que aquí también importa los mapas que consigas colar a tus oponentes. Estamos viendo la igualdad prácticamente total entre Ace One y Existence. Podemos decir que este es el emparejamiento que los va a decidir entre ellos realmente quién debería estar por delante. Y en el resto de casos sí que están mucho más igualados, ¿no? Vemos que cualquier equipo que haga un 3-0 del segundo al quinto clasificado puede suponerle un boost increíble a la hora de los posibles playoffs en el desempate, ¿no? Sobre todo porque esa quinta plaza y esa cuarta plaza van a estar realmente ajustadas. Esperaremos a ver en qué termina. Ya sabemos que dos van a perder, dos van a ganar, con lo cual una victoria de Nakesito le sumaría en la lucha, ¿no? En tres Correcto. puestos para dos posibles plazas o en tres Eso puestos es. para una posible plaza de playoffs, con lo cual va a estar muy interesante, va a ser yo creo una jornada decisiva, también lo será la próxima y la próxima estaremos a la misma hora aquí en OG Series a las 7 de la tarde. Para todos los que estéis pensando, ¿por qué hablan tanto? ¿Por qué no nos vamos ya a las partidas? Pues porque los equipos se están preparando, chicos, están a puntito de entrar en partida por lo que me dicen aquí en el pinganillo Rame. Yo, en este primer mapa que recordamos es Atrapagemas, concretamente en Mina Rocosa, ¿qué esperamos ver? Porque se ha visto muy fuerte en cuanto a los sanadores. A nuestra amiga la de la ametralladora. Yo, Sí, en vamos, no principio. recuerdo una partida de Mina Rocosa que no la haya jugado nadie. Sí, la semana pasada sobre todo veíamos a Pan, parece que estábamos en partida, pero sobre todo veíamos a Pan y a Nita. Y bueno, esta semana vamos a ver de momento Pan, Nita y Spike para Ace One y para System. Cuéntame, Diego, ¿qué ves por ahí? Para System tenemos a nuestro amigo Ricochet. Ricochet, pequeño, que está buscando el lateral. A esa Anita también vemos a León, el que decíamos que podía aparecer en este primer mapa de Atrapagemas, y vemos también a la Pam por su lado. Primera kill, vemos que JC cae eliminado, se le llevan por delante. Este Ricochet que en distancia es muy muy fuerte, vemos que busca aquí el desdoble. Cuidadito aquí por el lado derecho, que es Spike, que es Miguelón, el que se lleva por delante a León. Cuidadito, están haciendo bastante daño, controlando mucho la zona central. Vemos a Pam con 6 gemas, estamos viendo cómo ahora mismo se lanza la Pam rival, se lanza la Pam de System hacia adelante, 7 gemas. Ferrux se tiene que tirar para atrás, tiene que aguantar un poquito. Y es León el que ya tiene esa ultimate. Se puede intentar burstear a Pam, aunque ya sabemos que con el total de vida que tiene es muy complicado. Cuidadito aquí que se lanza con absolutamente todo. Parece que se lleva Spike. No es Pam la que cae eliminada, que es el objetivo que buscan ahora sí. Va a ser León el que se consigue llevar esa Pam. Está totalmente en la base de Ace One, se lleva a otro por delante y por eso estaba baneado, señores, porque es absurdo cuando se pone en este lado, ¿no? Cuando te viene por detrás siendo una completa molestia. Cuidado aquí que llegamos ya a las 9 gemas. Vemos que la Pam de Ace One está intentando ganar el medio. Cuidado aquí, tiene 8 gemas, empieza el overtime. Pam se lanza hacia adelante, la Pam de Nichols intenta llevarse por delante, JC no es suficiente. Ferkurz, que está aguantando esas 8 gemas otra vez con su habilidad estelar, no es suficiente. El León va a caer, están aguantando todo. Ricochet va a caer, queda la Pam de Nichols contra el mundo. JC va a aguantar y va a ser la partida. Enhorabuena a los chicos de Ace One, verdadero partidón de Ferskur, el MVP, aunque Miguelón ha sido el que ha hecho más daño. Ha aguantado como un auténtico jabato esas embestidas. Caos lo intentaba, ¿verdad, Rame? En ese lado derecho. Sí, Caos lo intentaba y vemos el estará que se va Miguelón con Spike. Y es que de hecho lo tenía casi hecho, ¿no? Aparecía como tú decías por la derecha, conseguía acabar con Nita, después, o sea, perdón, con Spike. Al final conseguía acabar con Pam, que como tú decías era el objetivo, le quitaba 7 gemas. Tenía ya la cuenta atrás activada, el equipo de System, pero claro, León estaba atrapado con el resto de compañeros de esta Pam y no podía salir a tiempo para la cuenta atrás, le quitaban las gemas, la Pam del equipo de Ace One ganaba la iniciativa del centro, conseguía ganar el centro, conseguía la décima gema y como tú decías, bueno, pues en la parte de atrás, entre la ulti y ponerse por delante para cubrir a JC, pues conseguían llevárselo. Ahí veíamos la repetición en la que ya empezaba la cuenta atrás, como decíamos, había ganado el medio Pam, se echaban justo para atrás. Está, entre la ulti de Pam, que cura lo suficiente mientras se mantiene con vida la ulti. Y luego consiguen matar a Rico, quizás es la gran fuente de daño que tenía el equipo rival, aquí consiguen aguantar lo suficiente. JC, a duras penas, pero al final entre el body block, ¿no? Un poco que ponía su compañero. Conseguían llevárselo, anotaba el primer tanto para Ace One, los chilenos que siguen en racha, y existen que le va a tocar remontar en este top 5,
Empezando eligiendo mapa en Balon Bro, tío. Sí, tenemos, ya sabéis, 7 opciones, todas para ellos disponibles. Estamos viendo Estadio Brawl, que lo hemos visto bastante, no, bastante habitual, ¿no? Triple, drible, también es común, sobre todo coger esos spikes, intentar controlar esos espacios. Y de ahí a la cancha peleona, los campos furtivos, es un mapa que yo creo no hemos visto. Es como todo, ¿no? Está el típico mapa de cazar orejudos, rame. Ese mapa no suele aparecer porque para los equipos es algo que lo sufren, ¿no? Los entrenadores sobre todo. Pero tendremos que esperar. Sobre todo yo creo que los cuatro de la parte superior de este Balón Brawl, estos cuatro mapas que mostramos son los más habituales, quitando los campos furtivos. Así que veremos. Super Estadio también es un mapa bastante bonito de ver, yo creo, para el espectador. Sobre todo cuando se empieza a despejar la zona, cuando sí, empiezan, Diego, a ganar esos espacios. Parece que nos dicen que van a jugar campos furtivos, es el mapa que ha elegido. Campos furtivos. Existen, que va a repetir alineación por parte de Ace One. Va a jugar Daddy Squash y Miguelón y Firth Core. Así que, bueno, algún cambio por parte de Ace One, por parte de System, que mantienen los mismos jugadores. Y por parte de Ace One, hacen relevos. JC parece que no va a jugar en esta segunda partida, le veíamos jugar en esa primera. Y este campo furtivo, bueno, mapa, como tú dices, quizá el que más es distinto respecto a los demás, ¿no? Se parecen bastante, campos muy abiertos y campos furtivos, bueno, como su propio nombre indica, es todo peleas furtivas y escaramuzas en arbustos, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás el haber habilitado a León en la liga haya hecho que los equipos quieran un poquito guarecerse de eso, ¿no? Ya que va a ser invisible, que no lo vamos a ver, pues bueno, pues todos invisibles, ¿no? Puede ser la idea del equipo. En cualquier caso, tendremos que esperar a la partida. ¿Qué personajes son buenos en Balon Brawl? Os preguntaréis. Pues, hombre, la verdad hay que admitir que el Primo, por lo general, suele hacer bastante, bastante bien el papel. ¿Por qué? Porque es un saco de vida. No, no tiene mucho más. O sea, es un saco de vida, puede abrir espacios con su habilidad de estelar. Eso es. ¿Qué otros personajes pueden ser buenos? Pues los típicos de siempre. Tara sí que aquí da un pasito hacia adelante. El hecho de esa habilidad de estelar que tanto limpia espacio como que reúne a los enemigos, pues, junto con un spike o algo del estilo, podría ser bastante potente. Y Mortis, ¿no? Que a pesar del nerfeo, sí, que no es nerfeo a él, sino al propio mapa, al tipo de mapa, ahora sí lo vimos un par de veces la semana pasada. También parece que sigue funcionando realmente bien. Bueno, habrá que ver, ¿no? También vimos en la semana pasada alguna Penny, alguna Jessie, las dos muchachas de las torretas, que no funcionaron especialmente bien, al menos lo que vimos nosotros. Sí que es verdad que Jessie ganó mucho punch en cuanto salió el tiempo extra en una de las partidas. Recuerdo que claro, la torreta ya dominaba el mapa, era absurdo. Es jugar con 4, prácticamente. Eso es. Pero claro, hasta que llega el tiempo extra, si no consigue llegar al tiempo extra, por el medio hasta que consigue la ultimate es un poco useless en ese sentido. Hombre, en campos furtivos es un poco peor incluso la torreta, ¿no? Porque estamos hablando de que toda esa zona de césped, la torreta no termina hasta que se desvela el personaje, no termina de disparar. Sí que es verdad que en algún momento de sorpresa puedes hacer bastante daño. O incluso aquí Penny con esa torreta, con ese mortero, podría llegar a sorprender, ¿no? Lo típico que estás dando vueltas un poquito con el balón, te llega el y te acabas explotando, ¿no? Con eso y un disparito más o dos, desaparece tu muñeco, como diría un abuelete. En cualquier caso, estamos a la espera. Los equipos están a puntito de empezar. Hemos hecho nuestras predicciones más o menos de qué se puede ver, qué es lo que podemos encontrar o cuáles son los mapas que son más habituales en esta competición, en la Spike League, pero vosotros mismos desde casa también podéis participar, ya sea por redes sociales o ya sea por el chat del stream. Estaremos pendientes de todos vosotros. Muchas gracias por pasaros, por cierto, que nunca está de más ser agradecido, Rame. Y en este caso empieza Ace One ganando la partida anterior, un segundo punto los pondría rozando la segunda plaza de forma provisional y habrá que esperar, porque si consiguieran hacer un 3-0 empatarían en el desempate total, ¿no? Con Arctic. Pero claro, Arctic también tendría que ganar un partido extra, con lo cual se quedarían 7-6. Pero sin embargo, si fuera Cream Esports EU los que ganasen, sí que podría haber ese empate a puntos, ganando por la mínima en el caso de Cream Esports EU. Con lo cual, cualquier anotación que veamos ahora es importantísima para el final de la liga. Empezamos ya en partida, Rame. Si quieres, me comentas un poquito las alineaciones, qué te parecen, y nos lanzamos a la enrobación. Vemos una Nita por parte de ambos equipos. Leon, que repite en este caso Caos por parte de Existen y acompañado del Spike. Y en la parte de abajo, pues bueno, vemos a Jessie, como comentábamos, la mujer de la torretilla, con Tara, que tú decías que era un personaje bastante bueno, ¿no?, a la hora de pokear y de hacer un burst, sobre todo con la ultimate, ¿no?, ayudar a su equipo. Pues estamos ya en la partida, vemos a Jessie, que comentábamos antes, y Nita, que se lleva en el duelo personal, con un poquito de ayuda de Jessie, con un disparo de estos rezagados, se lleva al primer personaje de
El Loud Existence. Están 3-1 actualmente. Parece que van a empezar a salir los personajitos. Falla el disparo. Cuidadito aquí, Spike. Jesse tira de nuevo y va a ser gol. Ferskur se lleva el primer golito. Marca para Ace One. No parece que estén en el mapa Existence. Rame, tienen que cambiar algo. Sí, están un poco desconectados. Les veo como la semana pasada, ¿no? Un poco desenchufados, la verdad. No manteniendo el nivel de las primeras jornadas. Es por, bueno, por cambios de plantilla o por algo por el estilo. Pero bueno, ahora parece que sí van a ganar el control del mapa. Consiguen hacerse un ace, eliminar a todo Ace One, valga la redundancia. Y ahí vemos el oso de Nita acompañando por el medio mapa, ganando flanco en todo el medio. Consigue Nita poner el balón detrás del muro para no estar cerca. Y aquí está Nickels, que se va a meter hasta la cocina. Gol de Nickels. Gol, golito de Nickels. Pone el empate en el marcador. Empezaban fríos, pero ahora viene el momento de echar el resto. Jesse, que como bien decíamos, puede llegar a ser muy, muy útil en ciertas ocasiones, pero en otras parece que ni siquiera está en el mapa. Por ahora, deja la torretilla detrás. Vemos que León tiene la vida estelar. Cuidadito, que puede buscar un disparo cruzado. No es el caso. Están simplemente controlando el medio. Quiere limpiar la torretilla. Nita estaba haciendo las labores de limpieza. Cuidadito, el ultimate. Cuidadito, que van a limpiarlos. Jesse con Tara parece ser la forma adecuada de funcionar. Por ahora, Nita, que se clava y se clava en ese campo de pinchos de Spike. Y Nita, que se enfrenta aquí a León, que tiene el disparo. ¡Cómo ha sido ese gol! Consiguió lanzar el balón, lanzar el disparo hacia adelante, eliminando a, yo creo que era Nita, ¿no?, a Leopard, y haciendo que la pelota se empujase por la mínima hacia adentro. Rame, qué buen golito de calidad. ¿Cómo lo has sabido ver? Sí, Miguelón usando la ultimate, sabía que su rival, recordad que si usas la ultimate cuando tienes el balón en posición, lo que haces es hacer un chut todavía más fuerte y que daña a los rivales que pilla por el camino. Justo estaba con muy poquita vida su oponente y conseguía eliminarle por muy poquito y meter el gol, como tú dices. 2-1 en este partido para Ace One y pone el 2-0. En el BO5, Diego, 3 mapas de partido para llevarse esta jornada Ace One y ponerse ya con 15 puntitos, dejar atrás a uno de los rivales y por lo menos alzarse mínimo ya top 3 esta semana, ¿no? Decíamos que Arctic se enfrenta a Crisis por EU y eso hace que como mucho vaya a haber 3 rivales con 15 puntos o más. Y aquí estamos en el momento del primer gol. Simplemente ha sido Ace One dominando y Ferskur sacando un disparo en lo que Spike se despistaba un poco y se alejaba de la portería, intentando, ¿no?, hacer daño. Y dentro de las repeticiones, vamos a ver, yo creo, no sé si es el gol de contra que ha hecho el equipo de Existence. Ahí está, presionando muchísimo. Nita hace bastante daño cuando están aglomerados en la portería. Por la mínima, Nickels se quedaba un hilillo de vida y conseguía empujarla en los últimos momentos. Y ya lanzándonos a lo que sería el último gol, vemos aquí que Tara junto con Nita han hecho las delicias. Jesse también se combina muy bien en este caso, ¿no? Los pelotazos, que me gusta a mí decir, pegan una y otra vez a todo el equipo. Hace bastante, bastante daño. Y esto es lo que te decía. Hace un disparo y inmediatamente lanza su disparo común, ¿sabes? Hace el disparo con la bola. Disparo de su personaje, el último. Eso es. Limpia a la Nita rival y traspasa la pelota, el arco, la portería. Es muy, muy fina, ¿eh? El arco muy fino. O sea, es tiro y antes de que llegue el balón llega mi disparo, que hago automáticamente para que... Sí, sí, vamos a... Mira, lo quiere volver a ver. Le ha gustado al realizador. Lo quiere volver a ver. Ha sido espectacular. No, ahora lo podemos ver con detalle. La verdad es que ha sido mala suerte, porque aquí León flanqueaba perfecto, pero mira, en el último hilito... Si te acuerdas, desaparecía. Sí. O sea, la Jessie desaparecía, pero en el último hilito de vida... No sé si es la hitbox de los personajes, pero ha llegado el disparo antes. O sea, eso tienes que saberlo. No lo haces por casualidad. Pero no, no, claro, sé si me explico. Es que el disparo parecía que iba por delante la bola. De hecho, es que si no te paras con mucha atención a mirar, se te puede pasar totalmente. En plan de ¡bug! ¡Bug! ¡Árbitro! No, no. Es que ha llegado justo el disparo, prácticamente a la misma vez que la bola. No sé si la inercia os llama lo X, Rame, ha hecho que termine de cruzar. Pero es un toquecito de calidad de los jugadores de Ace One, del equipo chileno, sí, que a mí personalmente me ha gustado mucho. Nos vamos a atraco, Rame. Las opciones de atraco son las de siempre, pero cada mapa cambia bastante. Sí, parece que nos dicen que ha elegido refugio, que es el mapa, como su propio nombre indica, ¿no? Es que los nombres te pueden atar cabos, ¿no? Y el que sí, no tengas el conocimiento del mapa, puedes un poco intuir refugio, que es ese mapa en el que está totalmente cubierto la caja por un muro. Ya sabéis que aquí los personajes que destacan, pues son los que tienen capacidad para destruir muros, ya sea un Bull, ya sea un Brock, por ejemplo, Colt, ¿no?, con sus ultimates, como los personajes que no necesitan destruir muros, ¿no?, como puede ser Dynamite o como puede ser... Barbie. Eso es, Barbie.
A mí personalmente refugio en la jornada anterior. Veíamos que se jugaba mucho Darryl en Atraco. Sin embargo, en refugio no me parece que Darryl sea el personaje adecuado, ¿no? Y como podemos ver, Bull, Barley, Dynamite y Brock en el lado, bueno, en general, y Pam por el lado de existen como así, toquecito diferente. Ace One parece que está controlando un poquito más la zona central, Rame. Y cuidadito aquí, que ya sabemos que puede ser muy explosivo. A mí Todo sí que es esto verdad porque Dynamite, como que. acierte esas bombitas, esas dinamitas, se acaba rápido ese control de la zona de medio. Sí, mucho más burst por parte de Ace One. Ace One ha ido full a pillar personajes que fuesen Bull, buenos en este cuidado, mapa. cuidado, el Bull de Existence que está golpeando una y otra vez la caja fuerte, están esperando al respawn. Rame, cuidadito aquí, que ha hecho mucho daño. Brock se lo termina llevando, pero ha conseguido hacer un 30% de la salud. No son capaces de llegar hasta la otra caja. Con lo cual, muy complicado. Parece que falla en parte el ultimate. No termina de acertar. Cuidadito, Bull, que se lanza hacia adelante. Muchísimo daño. 44%. La caja que sigue bajando. 38% de existence. Empezaba muy bien el equipo de Ace One. Pero ahora se están desinflando. No están encontrando su lugar en el mapa. Cuidado aquí, que se vuelva a lanzar Bull con esa habilidad de estelar. Preparándose para ir hacia adelante. Barley, que se queda junto con la habilidad de estelar de Pam. En esa zona de medio se van a lanzar a por la caja. Termina Cuidadito Bull. aquí, va Bula por la caja. 1600, pega Cuenta 50%, 47, 47, 32 en el otro 42, lado, 37, Rame. 37, 30, Diego. ¡Ay, Dios! Se ponen por delante gracias al push de Nichols en este caso. Y ahora defender, Diego, un minuto. Claro, aquí no. Es imposible jugar defensivo. Tienes que ir a ganar. Queda un minuto. Es mucho asumir que en un minuto no te va a ir un 25%. De hecho, Dynamite tira la ultimate. Se tira, nadie quiere defender. Todos tiran a destruir el nexo del otro. 12. Consiguen matar a uno de los rivales, se queda 9%, Uf. 3%. Parece que Dynamite está acabando con la caja. En este caso de Existen partida. Que se vaya Ace One, que además se lleva el mapa, se lleva esta ronda. 15 puntitos para ellos, Diego. Consiguen el desempate. Existen dos derrotas consecutivas que le cuestan salir fuera de playoffs. Pues tal cual, arrolladora victoria de Ace One. Existen desenchufado en este partido, en esta jornada, 3-0. Para Ace One es todo lo que hubiera deseado. Para Existen es su peor pesadilla. Perder aquí y que Arena Quesito ganase. Ahora, tus tres puntitos que tenías en el diferenciador, si Arena Quesito ganase, te va a sobrepasar. Ya no solo eso, digo, es que en las dos últimas jornadas has perdido Ha contra dos pinchado. rivales directos, que son Arctic y Ace One, y en caso de empatar al final de la última jornada, recordar que el desempate que se utiliza es el enfrentamiento directo. Al ser solo a ida, es un enfrentamiento solo entre cada uno de los equipos, uno de los dos ha tenido que ganar. En caso de que estés en un desempate con Arctic, en caso de que estés en un desempate con Ace One para entrar en playoff, te vas a quedar fuera. Prácticamente, prácticamente. Muy duro esto para Existence, que va a tener que ganar las dos últimas jornadas y esperar resultados. Y evidentemente, perder cualquiera de las dos jornadas que le quedan, la octava y la novena, es quedarse fuera de playoffs. El equipo probablemente el más laureado a nivel nacional de Brawl Stars ahora mismo. Corto periodo que lleva este juego de tiempo. Pero bueno, como decíamos, 3-0 para Ace One. Que bueno, en este mapa, lo que decíamos, ¿no? Apostaba por un poco más de burst, una composición más de burst. Ahí teníamos. Todos sus personajes pueden hacer gran cantidad de daño al nexo rival, mientras que existen. Quizá optaba un poco más por el control. Sí que es verdad que tenías ese Barley, tenías ese Bull, pero optabas por Pam, ¿no? Para intentar tener un control más de mapa, quizá burstear un poco la caja del rival y luego intentar ser defensivo, pero claro, es que Dynamite del equipo de Ace One jugó perfecto. Ahí la teníamos, cada vez que tenía la ulti se acercaba, luego se iba para atrás, quitaba eso, un 6, un 7% para atrás, y claro, aquí lo ha visto clarísimo, si te das cuenta, no se ve en el mapa, pero Dynamite se ha ido para arriba, ha dicho, mi equipo puede defender, yo rompo el nexo rival, yo rompo el nexo rival, y ahí estamos. Sí, es que se ha llevado Dynamite en el uno contra uno, lo que ha decidido aquí es que se ha llevado el Barley. Se ha llevado el correcto. Barley oponente, se ha llevado al otro Pues lanzador. No había opciones defensivas habilitadas para el equipo de Existence. Por un segundo parecía que sí que podían llevárselo. Empezaban muy muy fuerte con ese control inicial, pero se han desinflado. No hay otra forma de decirlo, ¿no? La Pam no ha terminado de encontrar un espacio para ella. Defensivamente sí que es un personaje potente, sobre todo en el uno contra uno, pese a ser un sanador, cuando se enfrenta en rangos cortos, cuando el lanzador se viene prácticamente a melee de Pam, lo explota en instantes. Pero lo mismo podía hacer en este caso el Bull de forma habitual. Yo creo que es ¿ves? quizás la diferencia entre un Bull y otro, que ha conseguido mucho más daño. El Bull de Ace One en los momentos finales ha sido importante o ha sido más molesto en general, ¿no? Sí, es que al final había como dos partes dentro del que podemos decir base race final, ¿no? La carrera final por limpiar la caja. Veíamos un 1 contra 1 arriba, como tú decías, teníamos el Dynamite contra el Barley
Persistence, que encima Dynamite le mataba y conseguía ya pushear la caja estando totalmente solo. Pero es que encima en el 2x2 de abajo también ganaba, es igual la pelea. O sea, ganaban el 2x2, ganaban el 1x1, era prácticamente imposible ganar este Big Race. Bueno, al final la partida sí va ahí. Quizá si en vez de tener esa PAM hubieras tenido otro personaje, pues en el 2x2 de abajo hubieras ganado. Y evidentemente dos personas tirando una caja, pues la tira antes que una. Su habilidad estelar yo creo que no era la idónea para este mapa. O sea, la opción, entiendo que la opción era controlar el centro. Pero era complicado. Una vez les han echado de ahí, no han podido volver a retomarlo, ¿no? Al principio han empezado muy fuerte, pero se han ido perdiendo completamente el mapa. Que no puede hacer comeback en este mapa. O sea, una vez pierdas el centro, recuperarlo es imposible. Muy difícil. Tienes que de forma individual outplayar a tu pareja de baile. Como que sí, quizás no esperaban dos personajes con rango. Se han enfrentado a un Barley y a un Dynamite y quizás esperaban solo uno. Y contra uno sí quizá puedes lidiar un poco mejor. Pero al final, cosas que pasan. 3-0, digo que ha ganado Ice One, que se va a poner con un 16-10 en diferencia de mapas, más 6, que le va a venir bastante, bastante bien. Recordar que iban en más 3 los dos equipos, en un 13-10. Ahora va a estar en más 6 Ice One y en más 0, más menos 0, que va a estar Existen, que ya lo decimos. En las dos últimas jornadas se lo juegan ellos, pero es que encima ni siquiera van a depender de sus propios resultados. Ese 0 tiende, en lugar de infinito, a salirte de playoffs. Tú mismo te has puesto en esta situación, Existence, tendrás que solucionarlo. Los aliens contra las cuerdas, este ha sido el primer partido de la Spike League de hoy. Tenemos el siguiente prácticamente ya preparado a continuación, vamos a ir a una brevísima pausa. Podéis ir a redes sociales a decir qué os está pareciendo la competición, a nuestros twitters personales si os apetece, para también poder comentarnos a nosotros. Cualquier información, cualquier cosita, cualquier feedback, bienvenido. Muchas gracias a todos por pasaros y volvemos en 3 minutitos. Hasta ahora. Hasta ahora.